Muy buenas gente, hoy vamos a ver cómo hacen los malos para clonar tarjetas. He tardado un poquito más en subir este vídeo ya que he estado preparando un par de escenarios con este dispositivo. Como veis, es un módulo RFID y un Arduino para recrear posibles ataques que se pueden estar dando. Este tipo de tarjetas se utilizan en todo tipo de sitios como controles de acceso de gimnasios, de metros, de edificios. Y hoy voy a explicaros cómo funciona por dentro, cómo es la tecnología y cómo explotar numerosos ataques. Para ello vamos a estar utilizando la Proxmark. Como veis, es un dispositivo para clonar y emular tarjetas. Y también voy a estar utilizando de manera alternativa el Flipper Zero para facilitar este tipo de ataques. Voy a utilizar la Proxmark precisamente para explicaros de qué manera funciona. Y al final del vídeo voy a explicaros maneras en las cuales podemos protegernos de este tipo de ataques. Así que vamos a ir por partes y primero vamos a ver la explicación de cómo funcionan. Bueno, en este caso, para explicar cómo funciona esta tecnología, lo primero que vamos a hacer es conectar la Proxmark al PC. Como veis, ya la tengo conectada. Y vamos a intentar dumpear toda la información de esta tarjeta. Para ello, lo que estáis viendo de fondo simplemente es el entorno en el cual funciona la Proxmark. Vamos a utilizar un comando bastante básico que es HFMF AutoPwn, el cual nos va a volcar toda la información. En este caso, como veis, nos ha volcado todos los sectores y pues vamos a ver en este caso que se ha descifrado con la clave FF, que es una clave por defecto que se utiliza. Esta clave se puede craquear tirando de diccionario, pero bueno, para entender cómo funciona, vamos a tirar en este caso con claves por defecto. En este caso, como estáis viendo, nos ha dumpeado un ficherito en JSON en el cual podemos ver información muy interesante, como por ejemplo el UID de la tarjeta, el cual está determinado por el primer bloque, el bloque 0. El bloque 0 contiene la información del UID, como estáis viendo por aquí. La contiene hasta exactamente este punto. A su vez, la tarjeta está compuesta por 63 bloques y por diferentes sectores. Cada sector a su vez está dividido por dos claves, las cuales necesitamos tanto para poder leer o escribir en diferentes bloques, ya que cada sector tiene cuatro bloques dentro de sí. Como veis, en este caso, el sector 0 tiene los bloques del 0 al 3. Y aquí nos está comentando la condición que tenemos en este caso para poder leer, escribir. En este caso necesitamos las claves A y B, que por defecto son FF en todas. Como veis, pues obviamente, si queremos hacer seguro esto, tendremos que cambiar este tipo de claves y poner una de carácter aleatorio. Otras tarjetas más sofisticadas, lo que hacen a modo de seguridad es, cada vez que son leídas, estas claves obviamente cambian. Y en función de un algoritmo, el lector y el escritor y la propia tarjeta son capaces de identificar esas claves y poder leer el contenido. Bueno, una vez sabéis cómo funciona, por ejemplo, una de las formas en las cuales podemos almacenar información es o bien tirando del UID, en el cual vamos a permitir acceso o no permitirlo en caso de que no sea el válido, o también, si queremos guardar información, como en este caso en la segunda demo que os he enseñado de los créditos, podemos guardarlo, como yo lo he estado programando, en el bloque 1. En este caso, pues aquí es donde yo añadía los créditos que tiene cada tarjeta. Lo que voy a hacer ahora es enseñaros una demo de cómo podemos romper, en este caso, el control de acceso de una puerta. Y en la segunda demo os voy a enseñar cómo craquear, en este caso, la tarjeta para poder añadirle créditos. Bueno, vamos a ir con el ejemplo de la puerta. Como veis, en este caso tenemos a la derecha la puerta y a la izquierda tenemos la Proxmark. Vamos a ver cómo copiar esta tarjeta, cómo emularla. Vamos a ver cómo estoy acercando y pone puerta abierta. Vale, tenemos el UID, el 11111222222. Bueno, la forma más sencilla en este caso es usar el Flipper 0. Y lo que vamos a hacer es acercarnos a la opción de NFC, como estáis viendo por aquí. No sé si se llega a apreciar, pero bueno, vamos a hacer lo clásico: leer la tarjeta. En este caso, vamos a acercarla, vamos a esperar a que termine de copiar todas las claves. Y una vez lo tenga, como estáis viendo, tenemos este UID y es tan sencillo como darle a emular. Vamos a darle a emular. Como veis, ahora mismo lo hemos puesto en este modo y a la hora de acercar, vais a comprobar que efectivamente cada vez que acerco se abre la puerta. Esto es muy sencillo, sí que es verdad, pero podemos hacerlo de manera más compleja, que es lo interesante, que en este caso sería utilizando la Proxmark. Como veis, la tengo aquí ya preparada. Vamos a utilizar un comando muy sencillito. Como veis, es el CSETUID. En este caso vamos a utilizar el UID válido y vamos a utilizar de momento una tarjeta que no funciona. Como veis, cada vez que la acerco da acceso denegado. Entonces, lo que vamos a hacer es poner la tarjeta dentro de la Proxmark, le vamos a dar a Enter y debería escribirnos
los bloques. Como veis, el antiguo es el 222 y el nuevo es el 11222 y tal. Entonces, la misma tarjeta, vamos a acercarla a la puerta y como veis, ya nos va a dejar, en este caso, abrir. Muy bien, para esta última demo lo que vamos a hacer es con esta tarjeta, que como veis, si la acerco, tiene 1111 créditos con el UID 11112222. Lo que vamos a hacer en este caso es leer el primer bloque, que es donde sabemos que se encuentra la data. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hemos hecho previamente un dumpeo de la información y hemos investigado en dónde se encuentra. Como hemos conseguido descifrar la clave, en este caso es la FF, como veis es una clave por defecto, que es uno de los mayores problemas de seguridad de estas tarjetas, que no se suelen cambiar las claves por defecto, de ahí es donde pueden entrar muchísimos vectores de ataque. Pues conociendo esa información, lo que vamos a hacer es, poniendo la tarjeta en la Proxmark, vamos a leer en este caso qué contiene el primer bloque. Como veis, esto sería en hexagesimal y esto sería en ASCII. Como veis, coincide perfectamente con la información que nos está volcando el tema del programa que he hecho con el Arduino. Y lo que vamos a hacer en este caso es modificar estos valores. Vamos a poner que sean 9999. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Con este otro comandito. Como veis, lo que vamos a hacer es añadir de tal manera, pues por ejemplo, 39, que correspondería en hexagesimal, y un montón de ceros hasta completar los 16 bytes que requerimos. Vamos a poner la tarjeta encima de la Proxmark y como veis, ya hemos efectivamente, con la tarjeta ya modificada, si volvemos a acercarla, vemos que ahora tenemos 9.999 créditos. La manera de prevenir este ataque es tan simple como no guardar los créditos dentro de la tarjeta, sino dentro de una base de datos, y que en función del UID que tengamos se asignen a la tarjeta que tenemos. En este último bloque lo que vamos a hacer es hablar acerca de cómo evitar este tipo de ataques. El primero sería muy sencillo de evitar, ya que simplemente con añadir las claves que no son por defecto y añadiendo unas propias, podemos evitar muchísimos tipos de craqueos. También a su vez existen un tipo de funditas para estas tarjetas que lo que nos permiten es que no se pueda leer nada si pasamos cualquier dispositivo por encima de ellos. Actúa como una jaula de Faraday. Viene comentado para el segundo tipo de ataques, es tan sencillo como no guardar los créditos dentro de esta tarjeta nunca, sino almacenarlos dentro de una base de datos y asociarlos a un UID. Y para terminar, quería dar las gracias a todos los que se están suscribiendo y todos los que están visitando el canal nuevos. Subiré periódicamente vídeos en torno a cada 5 días. Y nada más, por mi parte me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta ahora!